Se equivocaron las predicciones. Las predicciones no fueron 3-4 horas, fueron esa hora larga en la calle de la Cofradía del Rescate. Cuando el señor estaba en la calle Lucena a punto de llegar a la plaza de San Agustín, comenzó la leve a fuerte lluvia. En ese momento, la cofradía, con su hermano mayor de insignia Guillermo Ramos, pide a los hermanacos que bajen al señor al suelo, y el hermanaco devoto pregonero de la Semana Santa, Manuel García de la Vega, se acerca a él, le mira, le protege a la imagen del rescate de su moreno de la Cruz Blanca. ¿Qué conversación tendría el pregonero en ese momento, acordándose por tantas personas que querían verlo, que querían rezar, el que estaban con él, los que se fueron, los que están en el cielo, los que estaban en sus casas, los trinitarios, los cofrades, los directivos? Ahí esa conversación íntima, sin palabras, sin lenguaje, del pregonero, protegiendo, como el Señor hace todo el año, a todos los antegrarios, a todos sus devotos. Y de ahí a ese regreso, a esa vuelta imposible, los aplausos, la gente, las imágenes del regreso del Señor a la Cruz Blanca. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!